Buenas a todos, seguimos aquí con los zombies locos. Bueno, he estado viendo una cosilla que no me he dado cuenta. Llevaba sin poder jugar unos días porque Steam le ha dado para actualizar su programa. Ha puesto unas cosas distintas y demás. Y algunos juegos se me habían bugueado y no podía jugar con ellos. He conseguido desbuguearlo, ¿vale? Así que guay, nice por eso, nice por mí. Y me he dado cuenta que aquí ponía un regalito, ¿no? El simbolito del regalito. Entonces le he dado y me ha salido esto, ¿vale? Tú le das aquí y te dice ¡pum! Recorrido del jugador. Y te sale todo esto. Desde el nivel 1 que naces. Y según vas pasando niveles te van dando recompensas. Así que vamos a ir cogiéndolas porque esto yo no lo había hecho nunca. Uff. Reclamar. Esto es un sniper y esto es una escopeta recortada. Uff. Voy a pillar el sniper. Tu inventario está lleno. Vale, correcto. Pues si mi inventario está lleno de las últimas misiones que hicimos, lo que vamos a hacer es vaciarlo. Mochila. ¡Hola! Pues sí que tengo inventario tal. Vamos, en la cajuela no tengo nada nunca. Algún día me acordaré y meteré cosas en la cajuela. Bueno, debo... ¿Pone vender cosas de la cajuela? No, yo quiero vender cosas de la mochila. Por ejemplo, quiero vender, pues, a ver, esto lo vendemos. Vender todos los desechos. Vendemos todos los desechos. De comida vamos sobradísimos, así que vamos a vender también alguna cosa que otra. Tengo dos aquí abajo. No puedo recolocarlo aquí. A ver, es que tengo muchísima comida, niño. Bueno, de momento vamos a dejar el inventario así. No puedo moverlo de aquí, vale. ¿Y tú qué me ofreces? Mira, este es el franco que nos van a dar ahora, que vale 3.483, con lo cual, nice. Y poco más, ¿no? Poco más me ofrece. Tengo aquí una escopeta. Un escopetón. Energía 16. Por 5.000. Tenemos 3.000. Bueno, vamos a recoger recompensas ahora. A ver qué nos dan. Vámonos aquí. Vale, entonces ya hemos reclamado las balas. Vamos a reclamar el rifle francotirador. Eso, que nos ahorramos. 9 milímetros. Vamos a reclamar la de cartuchos. Porque quiero comprarme la escopeta esa. Vale, y a partir de ahí ya iremos recogiendo recompensas. Entonces en el inventario, vamos a ver si consigo ordenar esto un poquito. Y nos vamos a ir a hacer misiones ya mismo. Voy a quitar el bate. De hecho los bates los voy a... ¿Los vendemos? Vale, 1029, 1029 con la SCAR. Perfecto, incluso la pistola podría... Si la desechamos, podríamos venderla, ¿no? Vale, vamos a vender la pistola. Vale, vamos a ser prácticos. La pistola la vamos a vender. ¿Dónde está la pistola? Se supone que está en el inventario. Mochila, aquí. La pistola, la vendemos. Ya nos interesa. El bate, lo vendemos. Y el bate, lo vendemos. Si vamos a ir con armas, no queremos más historias. Vale, eso por un lado. Vale, ya vamos armados a tope, ¿no? Vamos a ver. Tenemos la SCAR, tenemos el este, tenemos 4088, tenemos algo de comida, algunas llaves, perfecto. Luego por aquí, ah, vale, esta es la cajuela, vale. Esto me da salud, esto me da comida. Vale, pues vamos a hacer una cosa, vas a mover esto. Si yo puedo moverlo, sí, yo puedo moverlo así directamente, ¿no? Vale, pues la munición me la voy, mira, la munición la vamos a poner aquí debajo. Con las cajitas, eso también, y eso ahí. Vale, eso ahí, y eso ahí. Y el manual ahí, vale. Pues esto aquí. Y esto aquí. Vehículos, utilizados, la tienda. Bono de camuflaje, un 8%. El camuflaje aumenta la posibilidad de evitar encuentros aleatorios. Perfecto, y nos movemos con motillo. Vale, nuestro personaje, tenemos puntos, habilidades o algo, nada, ¿no? Perfecto, entonces, aquí que tenemos las misiones. La vamos a hacer ahora mismo, sin más. Así que nos vamos del tirón. Bueno, pues estamos aquí, tenemos dos. A ver, tenemos que ir a la casa para recoger la caja fuerte, creo. Y al campo de tiro para recolectar casquillos de escopeta. Vale, vamos a irnos primero a la casa. Vamos a irnos a tope ahí con las misiones, ya sabéis. Que vamos a... como si no hubiese un mañana. Y de hecho se acabó el ir cuerpo a cuerpo, que es un poquito lento, ¿vale? Entonces ahora venimos y hacemos cataplín, cataplam. Ojo, es duro. Ahora probamos el rifle franco. Venga, muérete, hombre. ¡Vamos, vamos! Recargando. Acá has venido conmigo, crack. Venga, vamos. ¡Pam, pam, pam, pam! Izquierda, derecha, míralo. El bamboleo que le dio. Mira cómo se va, ¿eh? ¡Pam! Venga, ahí vamos, vamos. Ya,
Hay que apuntar con ellos. Movimiento a la derecha, movimiento a la derecha. ¡Pam! Espera, que vamos con el último. Es que tenemos balas de sobra. Ojo, espera. Venga. Vamos. Bueno, bueno. A ver si... Zombies. ¿What? Quiero abrir. Vale, y ahora vamos a ir con el franco. Bueno, vamos a ir a la cajuela. ¿Cómo va el franco? ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha dado la virgen! Oye, pero un zombie de estos de cerca tiene que ser la leche, ¿no? ¡Vámonos! ¿Y esto atraviesa? ¡Anda atrás! Vale, son pocas balas, ¿eh? Pero ojito, ¿eh? ¡Anda atrás! ¡Sí, señor! ¡Cómo esquiva la primera! ¡Increíble! ¡La madre zombie! Venga, hasta luego. Eso es. Vale, tiene pocas balas, ¿eh? También te lo digo. Lo malo de esto es que tiene pocas balas. Pero bueno, va bien la cosa, ¿eh? Va bien la cosa. A ver. Por aquí nada, todo limpio. Aquí nada, vamos para arriba. A ver, a ver, a ver. Vale. Juego en pausa, ok. Entonces, ¿qué? ¿Cómo van las ganzúas? ¿Qué tengo que hacer? Clic. A ver. Perfecto. Fallo, fallo. Le doy. Eso es. Uy, por un milímetro, ¿eh? Vamos. Ya está, lo tenemos. Vale, pues fácil y sencillo. A ver qué tenemos aquí. Cara cortada me puede llamar. Buena pregunta. Tarjeta amarilla. Oh, no. Una horda completa. Oh, no. Vienen a por nosotros. ¿Qué podemos hacer? El otro se ha pirado corriendo. ¡Qué cerdillo! ¿Cómo corre? ¡Oh, no! ¡Una horda completa! Esto... ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! O sea... ¡Oh! ¡Oh! ¡Una horda! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haremos? ¡Venid, venid, venid! ¡Oh, oh, oh! Yo me... ¡Pa! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Venga! ¡Ay, que está aquí la horda! ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! ¡Una horda! ¿Qué puedo hacer? ¡Pues volarla por los aires! ¡Qué grande, qué grande! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Uy, falló! A ver. Vale, o sea, de muy, muy, muy cerca le reviento. Sin más. Vale, ya está, nos vamos, que viene una horda, nos vamos. ¡Ah, que se ha ido sin... ¡Ay, wow! ¡Dale, pateale! ¡Pateale, que te come! ¡Ay, va la virgen, que se ha pirado sin nosotros! ¿Será asqueroso el tío? Anda, mira, pues no quería limpiarlo yo antes por estos, por estas cosas. Coge el arma, coge el arma. Corre, salta, muévete, haz algo. ¿Pero qué haces con la vida? ¡Oh, qué paliza aquí! ¡Ay, qué paliza aquí! Adiós. Bueno, pues hasta aquí el juego, chavales. ¿Qué se le va a hacer? Y 10 días después, pero si me han reventado vivo. Si es que de ahí no salimos. Comen hasta los pollitos. Pero si me han tenido que comer vivo. I live. ¿Cómo es posible? Strange. ¿Ves? ¿Me han mordido? I need to get home and talk to Frank. I need to get back home. Vale, vale, pues volvamos a casa. Pero vamos, que te han comido vivo, que lo sepas. ¡Ojo! Y cuando pilla al de la gorra va a flipar. Frank, what happened there? I wanted to wait for him until he got into the car, but he didn't make it. The zombies got him sooner, so I had to leave. ¿Qué mentiroso? How is it possible that he survived that? It's been 10 days. He would have turned already. Look, he has bite marks. But his wounds are almost healed. Soy inmune. I'll explain everything, but we need to let him rest now. Válgame que soy inmune, loco. Hala, ya nos hemos despertado. ¿Dónde está el de la gorra? Que le voy a... ¿Qué puñetazo te daba? Me has dejado abandonado. ¿So perro? ¿Cómo los ha dejado tirados, eh? Hola, necesito un poco más de ayuda. Sí, estoy bien, no os preocupéis, ya he descansado, ¿vale? Te daré un chaleco de cuero que hice yo misma. Pues claro que sí, venga.
Ve al pequeño bosque y recolecta algunas hierbas amarillas. Estoy en ello. A ver, necesitas habilidad de habla nivel 30. No te preocupes. Vamos a ello. Ok. A ver. A Frank no quiero hablar con él. Con el comerciante, a ver si podemos venderle algo. Todo esto le vendemos. 100. Vale, ¿cuánto tengo ya? 4.000. Esto eran 5.300. Ya casi no da para el escopetón. Ok, ok. Entonces, pues vamos a hablar con Asno, con el anciano. ¿Y cómo te sientes? Pues no lo entiendo. ¿Cómo es posible que yo no me haya convertido como los demás? Tu madre estuvo infectada durante el embarazo y se convirtió justo después de que naciste. ¡Claro que sí! ¡Te escucho! Su frase favorita. Aparentemente esto te hizo inmune al virus. No puedo entenderlo. ¿Cómo es posible? Tu madre fue uno de los sujetos de prueba de la base científica cercana. Cuando descubrí lo que estaba haciendo allí, le ayudé a escapar. ¿Y después qué pasó? ¡Cuéntanoslo! Ese loco doctor Smith hacía toda clase de experimentos. Desafortunadamente fue demasiado tarde para tu madre. ¡Claro que sí! ¡Te escucho! Antes de que todo se saliera de control, había un sistema de compuestos para muchas bases científicas. ¡Claro que sí! ¡Te escucho! Una de ellas está cerca de aquí. Ninguno de nosotros ha estado allí los últimos 18 años, ya que es un lugar que está infectado de zombies. ¡Claro que sí! ¡Te escucho! Sería un suicidio para cualquier simple mortal, pero con tu inmunidad definitivamente podrás hacerlo. Ve y mira tú mismo lo que hay allá. Ok, necesitamos habilidad de habla nivel 30, ¿eh? Hay que subirla. Vale, pues ok, ya tenemos más sitios a los que ir. Y aquí el colega pues me da más misiones que de momento no vamos a coger. Muy bien. Vale, vamos a ver. Que no quiero comprar pesados, no sé, casi. ¡Ojo! Un nivel arriba, nivel 6. Ventajas, gasolina. Vale, pues reclamamos. Vemos que subimos al nivel 6 y reclamamos las vendas. ¡Ole! Ahora no se me escapa, ¿eh? Vale, por aquí tenemos las habilidades. Pues yo creo que diría que crítico, salud, curación, aventurero, armas de fuego. O sea, es que al final y al cabo, aquí, pam, 30. Y luego el habla íbamos a subirlo también, ¿verdad? Venga, 26. Vale, y nos dan una ventaja. Tengo lectura. Tenemos que ver qué más Versaca. Versaca, iba a decir qué más cogemos. Y estaba leyendo Berserker a la vez. Hacer, vale. Buen alumno, tus habilidades de aprendizaje son en promedio mejores de las sobrevivientes. Por cada nuevo nivel obtienes un punto de habilidad adicional. Vale, vamos a pillar este. Venga, activamos ventaja. Ya está, a tope con ello. Venga, lo tenemos, listo. Bueno, entonces tenemos 4.188. No nos da para comprar, así que vamos a hacer misión. Mapa. Vale, y nos vamos a ir al campo de tiro, que lo teníamos pendiente. Vamos a ir rápidos, raudos y veloces a campo de tiro. Bueno, pues somos inmunes, que si nos muerden no pasa nada, ¿vale? No me veréis ahí. Y esas cosas. Vale, campo de tiro. Recolecta 4 cartuchos de escopeta. Venga, pues 1, 2, 3. ¿Dónde está el cuarto? Aquí. Y 4. Recolecta 4 cartuchos de escopeta. Mata a la horda de zombies. Venga. Mira, así. Madre mía. Pues ahí sí no fallo, iba a decir, pero sí, sí fallo. ¡Ojo! ¡Ojo! El perrillo, ¿eh? El perrillo. A ver, a ver. Un momento que se nos pega la cosa aquí, ¿eh? Venga, eso es. Vamos. Recargamos, no pasa nada. Venga. Vamos. 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 Eso es. ¡Ojo! Que está aquí al lado. ¡Ojo! Que nos mató. Venga, vamos, 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 vamos. Raudos y veloces. Rápidos cuanto menos. Siempre falla alguna, ¿eh? Qué mongo y mongo que soy. ¡Venga, vamos! 4 cartuchos. Venga, uno por aquí. 2, 3. Y el cuarto. Venga, otra oleada. ¡Ojo! En mi cara. ¿Por qué salís en mi cara? ¿Ya está? ¡No! ¡Perro! ¡No! ¡No! ¡Perro! 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 ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Perro! ¿Me pones? ¡Veas! ¡No! ¡Ush! Se va a enterar el perro. Va a flipar el perro. ¡Perro! ¡Adiós! Y vosotros también. Y ahora me voy a encargar de ti. ¡Venga, vamos, vamos! Cuando me vengo arriba, es que me vengo arriba, ¿eh? ¡Pam! Espera, paso tengo el franco. ¡Vámonos! ¡La he descoyuntado a la yugular! Así estamos.
Increíble. Fenomenal. Nos vamos. Regresamos a la ciudad. Vale, vamos a regresar a la ciudad para vaciar el inventario de lo que hayamos podido coger, que no será mucho tampoco, pero bueno, lo vaciamos ya del tirón. Ahí al comerciante. Y ahora seguimos con las demás misiones. Y así no se nos peta el inventario. Ojo. Vale, es comprar, no. Vender, vender. A troche y moche, aquí. Vale, ahí vamos bien. 4.288. 5.300. Vale, venga, pues vamos. Siguiente. Siguiente misión. Pequeño bosque. Vale, vamos a ir al pequeño bosque. A por las hierbas de la doctora. Y luego ya nos vamos a ir al otro lado. Al ¿cómo se dice? Al donde nos han dicho que está infectado de zombies. Recolecta 4 hierbas, venga. Pues recolectamos 4 hierbas. Misiones de recolección. Así somos nosotros. ¿Por qué? Porque molamos mogollón. Vamos con la recolección. Horda zombiliana. Venga, a ver. Tengo un bidón y soy peligroso, ¿eh? Ojo. 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 ¿Y con el franco este de la boca? ¿Cómo quita el franco, eh? Ojo, ojo, cómo quita el franco, ¿eh? Espera, espera, que se me está... ¡Ojo, qué es eso! Espera, 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 espera. ¿Qué es eso, niño? ¡Niño gordo zombie! ¿Pero por qué le dejáis comer hamburguesas? Uf, 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 que se nos complica. Uf, que se nos complica. Necesito una ametralladora ya aquí, ¿eh? Uf, 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 que se nos complica esto. Vale, vale, vale. Sin problema, sin problema. Esto falla más que una escopeta feria. Venga, sí, al mogollón, que así falló menos. Uf, madre mía. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Y el niño gordo este dónde ha salido, macho? Madre mía, por favor, no le dejéis comer más hamburguesas a los niños. O que hagan ejercicio al menos. Si quieren comerlas, pero que luego lo bajen. ¡Válgame! Que luego mira lo que viene. Vale, recuerda estas 4 hierbas. Entre los perros. ¿Y qué? Y porque le he visto de lejos, pero eso tiene una pinta de explotar en mi cara que no veas. Venga, a ver. A ver, vamos a hacerle un poquito focus aquí a la cosa. Ya estamos con los perros. Madre mía, el perro, madre mía, el perro. Menos mal que tengo balas de sobra. A ver, levanta. Ahí está. Venga, vamos, venimos un poquito por aquí. Un poquito por... ¡Oh! ¡Eh! Quieto. Venga, nos alejamos. Escuchado, escuchado, he escuchado. Uy, ya no tengo lo de... Uy, 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 uy. Uy, no, no, aquí no te encierres. Corre, 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 que viene, que viene, que viene. Capaz que se corre mucho. Pero, ¿por qué corre tanto? Bueno, que no hagan tanto ejercicio, que luego... No veas cómo corren. Válgame, por favor. Válgame, válgame, señor bendito del campo. Pero... Uy, no tengo granadas, no tengo granadas. Sí tengo granadas, pero es el número 3. Uf, vale, vale, vale. A ver, chavales, fuego en el agujero. Ni tan mal, ¿no? Nos ha quedado uno. ¡Vámonos! Uf, qué miedo me da los gorditos. Venga, pues ala, vámonos. Ala, volvamos a casa, por Dios. Volvamos a casa. Uf, madre mía, chavales. Uf. He sudado gota gorda, ¿eh? He sudado gota gorda, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Crack, quiero vender. Eso es, eso es. 4.600, aún nos queda un poco. Soy un poco ansioso, sí. A ver, ya te recogí tus flores, toma. Recompensa. Es el caso especial. Si me ayudas te daré un casco muy especial. Claro que sí, pero me has dado lo mío, ¿no? Recolecta algo de madera. Vale, algo de recolección. Vale, vamos a ver. Porque, no, el inventario. Nos has dado una chaqueta. Una camiseta, vale. Ay, no tengo nada, ¿no? Pues nos lo ponemos. Vale, ya tenemos una camiseta. Así vamos, con camisetas y todo incluido. Este libro, Introducción a la poesía. No sé si podré leerlo en un futuro o no. Habilidad de curación. Lo usamos. Vale, y esto lo ponemos ahí. Ya sabéis que los libros, si podemos, los usamos. Vale, tenemos una misión más por ahí. Aquí, la entrada a la base científica, que antes no me salía el nombre. Bueno, vamos a la base científica. Encuentro aleatorio, 100% de probabilidad. Hacer frente al encuentro. Como no hemos hecho ninguno, mendigo. Vamos a hacer frente al encuentro. A ver con qué nos hemos encontrado.
un mendigo. Es como M.A. Barracus, pero en blanco. Vale. Tiene un cuchillo. Me voy a separar un poco. Hablemos con el mendigo. ¿Tienes cambio, amiguito? Vale. Si le doy 100 monedas, me sube el karma 5 puntos. Si le digo que esto no será un buen día para ti, cambio. ¿Pero cambio de qué? Vamos a probar. ¿Tienes cambio? Sí, tengo cambio. Gracias, hasta luego. Ah, que me has atracado. Y no puedo dispararte. Quiero dispararte en la boca. Pero no me das nada. No me da nada. Pero a cambio nos llevamos esto. Bueno, pues ya sé que no tengo que darle nada a nadie más. Uy, se me rompió la ganzúa. Vale, si fallo se me rompe la ganzúa. Vale, ok. Perfecto. Vale, no tengo que fallar, si no se me rompe la ganzúa. Dos ventajas. 520 monedas. Un kit de frijoles. Bueno, pues al final no me ha salido mal la cosa. Porque me he llevado 400 monedacas. Pero el próximo día que me vengas con un cuchillito y me preguntes si tengo cambio, la respuesta va a ser no. Que lo sepas. Hala, nos vamos. ¿Cómo nos vamos de aquí? Que ya está. Me voy. ¿Por dónde me voy? Sigo hasta aquí. Venga, ir. Sigamos. Entramos. Vale, cambio. Yo pensé que me iba a dar algo o lo que sea. No, 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 no. Extorsión, extorsión. Pues van a flipar con extorsión. Ojo, ojo, busca en la basura, busca en la mesa, busca en pitos y flautas. Bueno, vamos a ver, vamos a dejarnos los explosivos. ¿Qué me ha dado? ¡Ojo! ¿Pero dónde habéis salido vosotros? Bueno, 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 bueno. ¿De dónde han salido esta gente? A ver, que sí, que había muchos zombies, que esto está infectado, pero que me han aparecido en mi cara. A ver, un momento, jugamos con el árbol. Eso es. ¡Ojo! No mováis tanto que nos doy. Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos. Vale, hasta aquí. ¿Cómo jugar con esto? ¡Ojo! Pero se me ha ido el dedo. Ahora sí. Vale. Desechos. Perfecto. Buscamos en los desechos. Tanto por ciento. Lo tenemos. Vale. No, 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 no. Mitad de vida te quito. Venga, ¿en serio te quedas a uno? Venga, ¿cuántas balas son estos, tío? Porque no, no mucha. Esto no atravesará, ¿no? ¡Uy, lo que fila! Vale, el franco es un poco lento, ¿vale? Está muy bien de lejos, pero es un poco lento. ¡Ey, ey! ¡Darme cosas para vender! ¡Que necesito la escopeta! ¡Vais a flipar cuando tenga la escopeta! ¡Vais a flipar! Venga, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Esa es la buena. Por detrás no me viene nadie, ¿no? Porque hubiese pillado. Vale, vamos a ver. Segunda zona. Ahí lo tenemos. Tú sigue buscando que yo te cubro. Yo me cubro a mí mismo. Perfecto. Ya está. Cuidado a los perros. Cuidado con los zombies. Tiene pocas balas, ¿eh? Tiene pocas balas esto. Venga, vamos. Tengo que subirle el daño al arma. Tengo que subir el daño al arma de fuego. Las armas de fuego molan. Las armas de fuego te ayudan a sobrevivir. ¡Ojo! También tengo que recargarla. Madre mía, qué susto me ha dado. Venga, ya está. ¡Hala! ¿Dónde buscamos? ¿Dónde buscamos? Fácil y sencillo para toda familia. La verdad es que lo hago súper fácil, ¿eh? Venga, vamos. ¡Ojo! Un momento, que voy a dar la fulgencita de mis amores. Vale. ¡No! ¡Perro! ¡Hoy los perros, eh! ¡Hoy los perros! ¡Uf! Vale. Vamos a ir limpiando el terreno. Eso no lo esperabais, ¿eh? Y vosotros eso tampoco. Venga, a ver. Matar a la horda de zombies. Ah, que me quedan... Pues espera. Venga, recarga, recarga. Menuda entrada, tiene ahí esto. Venga, uno. Voy a atravesar esto. No me vendría nada mal. Vale. Venimos aquí. Buscamos en la entrada el panelillo. Tocamos los cables, aunque no lo parezca. Vamos a ir recargándolo todo. Escucho un grito dentro.
Regresemos a la ciudad. Que no quiero comprar pesado. Tira para la ciudad, venga. Si ya llevamos 25 minutacos. Vamos a dejarlo, ya, nos hemos excedido del tiempo estipulado. Bueno, vamos a ver. Woodlands, muy bonito. Voy a hacer una cosa. Me vengo aquí. Vamos a la mochila. Vendemos todo lo que tenemos que vender. Tenemos los 5.500. Ahí estamos. Y trincamos la escopeta. Nos vamos a la mochila. Vais a flipar. Nos vamos a la mochila. Cambiamos la mochila por esto. Esto no lo voy a tirar por si acaso, de momento, ¿vale? Y así lo dejamos, ¿vale? Así lo dejamos. En el próximo día entregaremos la misión y seguiremos avanzando. Porque creo que de aquí, efectivamente, todavía no somos nivel 7. Así que lo vamos a dejar por aquí. Y en el próximo episodio veré si le pego un tiro aquí al Frankie o no por dejarme abandonado. Madre mía, menuda tiradita nos dijo, ¿eh? Dijo, ahí te quedas que yo me escapo. Será bicho. Bueno, espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao.